demanar-vos disculpes perquè el lloc que tenim és el que tenim i ho hem hagut de fer així perquè ja heu vist el temps com s'ha portat aquesta vesprada, però m'imagino que en el nou centre tindrem un gimnàs molt més gran, però vosaltres ja no ho veureu. Molts de vosaltres heu passat 6 anys al nostre centre, alguns un poc menys. Han sigut anys molt importants per vosaltres, anys que van de la primera adolescència fins a la majoria d'edat. Heu crescut físicament i intel·lectualment al temps que us heu fet persones, objectiu fonamental de l'educació secundària. Avui finalitza una etapa de la vostra vida, una etapa que esperem hàgiu gaudit plenament i de la qual conserveu un bon record. No voldria acabar aquestes paraules sense esmentar els professors que han col·laborat en la vostra preparació mentre heu estudiat al centre. I per suposar l'ajuda i el suport que de manera incondicional rebem de l'AMPA any rere any, en concret pel que fa a aquest acte, que no haguera estat possible sense la seva inestimable col·laboració. Moltes gràcies a tots i enhorabona. Jo avui crec que és un dia de gran alegria per a tots, en primer lloc per als alumnes. Heu acabat una etapa, això ja us ho han dit moltes vegades, però jo vull dir que no penseu que tot s'ha acabat. Ara és quan es comencen les coses, eh? A vegades heu estat agobiats de treballs, d'exàmens, de coses, això, pues, esteu així, agrair-vos el vostre esforç. Moltes gràcies per vindre tots en un dia tan plujós com avui. Hem dit que no tinc més remei que fer aquest acte així en el gimnàs, però que estem fent, estem unint tots els esforços perquè ben pront tinguem un institut nou. Nosaltres, des de l'AMPA, volem transmetre simplement als xavals que avui rebem l'orla que encara que tenen un institut molt vellet i unes instal·lacions no massa adequades, el que sí que tenim així és un coret per a que se'n vagin contents i en un bon record del seu institut. Que diguen, allà en l'Andreu Sant Pere era molt cutre, estava ple de pintades, però s'ho hem passat de meravella i ens han fet una entrega de l'orla ben xula i ho portem en el cor. És el primer lloc on han estat, on han patit un poquet, i des de l'AMPA simplement volem desitjar-vos que tingueu un bon futur i que s'ho passeu molt bé. Buenas tardes. Parece mentira, pero esto se acaba ya. Este año ha sido para todos uno de los peores. Agobio, exámenes y, por supuesto, falta de tiempo han llenado día a día nuestras obligaciones. Aunque siempre queda pensar que en esto no hemos sido los únicos, que esto se repite año tras año. En estos momentos no somos conscientes de lo mucho que nos vamos a echar de menos. Durante dos, o para muchos, 6 años hemos sido una gran familia durante más de 7 horas al día. Y a pesar de cansarnos los unos de los otros, hemos buscado excusas varias para poder juntarnos. En nocturnos, prenocturnos y posnocturnos, utilizados como excusa para la ocasión. Y poco queda ya que decir, solo que disfrutemos cada momento que nos queda de estar juntos. Porque conforme va pasando el tiempo, iremos distanciándonos, aunque realmente esperemos que no. Mirémonos las caras, despidémonos como es debido, porque será muy probable que no nos volvamos a ver durante mucho tiempo. No podemos dejar de agradecer a todos los profesores el trabajo que han hecho con nosotros, aguantándonos cada mañana, aunque sin olvidar a los padres, que también han hecho un gran esfuerzo soportándonos día a día. Destacar, por ejemplo, la dulzura de Jesús, nuestro director, por habernos enseñado lo importante que es crecer como personas y de aprender de los demás sin dejar de lado ningún punto de vista. El genio, tantas veces necesario, de nuestro jefe de estudios, Juan Antonio. Ana Pellicer, por su gran dedicación a los alumnos, aunque por un imprevisto tuvo que dejarnos. El positivismo imprescindible en este año de Ana Skritch.
A María agradecerle su paciencia. Los exámenes tan temibles de Pep, que solo él se toma con sentido del humor. El buen rollo de Ricard por entendernos como si fuera uno más de nosotros. Los temarios tan ideales de monos de Denis. A Montse y ese vocabulario infinito en los exámenes. La buena planificación de Carles Manzanet para este curso tan agobiante. A Dani Martínez por ser ese colega con el que hemos aprendido a dar un paseo de norte a sur por los ríos. El cariño tan agradecido a Pepa por sus alumnos. Enrique, el de economía, que ha tenido muy en cuenta la preparación necesaria. A Vicente, de filosofía, por ser un profe muy guay y enrollado, y su gran entusiasmo por nuestra ortografía. A Juan Carlos lo hemos echado mucho de menos, pero Silvia ha sabido continuar muy bien su trabajo. Y por último, hacer una especial mención a Dani Carbonell de parte de su tutoría, que tantas veces nos ha defendido ante las quejas de los demás profesores. Mariola Compañ González. Fátima Domínguez Abad. Pau Ferrando Vilaplana. Pau Hernández Rivera. Alfredo López Melgarejo. Diego López Sellés. Jorge Matarredona Jordán. Javier Mira García. Jorge Pérez Cano.